Stinger Mark II. Estas bellezas pueden derribar un F-111 de combate. O un Jumbo Jet. Cada quien lo suyo. Con 50 de estas, podría causar estragos a cualquier aerolínea grande del mundo. Cerremos el trato. Pagaré el 10% ahora. El resto cuando sean entregados los misiles. Al diablo con eso, amigo. Necesito el dinero ahora. Tengo proveedores a quienes pagar. Y a esa gente no le gusta esperar. Puede tomarlo, dejarlo, señor Matthews, como guste. Creo que lo tomará. Sabemos que tiene deudas. Oye, tú, quédate donde estás. Que sea el 20% en este momento. Y son tuyas. Buenos días, ¿puedo ayudarlo? Pues la última vez que estuve en un bote como este fue en el Danubio. Bueno, no partimos en una hora, pero lo encontrará interesante. ¿Dónde está la mejor vista? En la cubierta, en el casillero. Gracias. Buenos días, Jim. Estás mirando el extremo de Australia, donde algunas de las estaciones ganaderas, como ellos llaman a sus ranchos, son más grandes que el estado de Texas. Una de estas estaciones, el tamaño de Texas, pertenece a Douglas Matthews, ganadero, minero, inversionista. Más jugador que hombre de negocios. Ha sido salvado de la bancarrota más de una vez por su negocio más lucrativo, tráfico internacional de armas. Recientemente, 100 Stinger Mark II, misiles tierra-aire, fueron robados. Fueron comprados por Matthews, quien revendió la mitad de ellos a un grupo terrorista. Matthews aún no ha entregado esos misiles, pero se espera que los desplace dentro de los próximos 3 días. Tu misión, Jim, si decides aceptarla, es evitar que esos misiles lleguen a los terroristas. Como siempre, si tú o cualquiera de tu gente es atrapado o muerto, la Secretaría desconocerá cualquier noticia de tus acciones. Este disco se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, Jim.
La tierra de Matthews es un panal de cuevas como esta, las que las tribus aborígenes consideran como sitios sagrados. Creemos que los misiles están ocultos ahí, esperando que el comprador arregle el embarque. Este hombre podría ser una de nuestras mejores armas. Se llama Mulwarra y es un hombre Kadaisha. ¿Es un qué? Un hombre Kadaisha. Es un equivalente de un médico brujo. Los aborígenes creen que tienen poderes mágicos. Nuestro principal ataque será explotar las debilidades propias de Matthews. Es supersticioso, es un apostador, siempre está corto de presupuesto, es un bebedor y se siente el gran galán. Piensa que aún no nace la mujer que no pueda conquistar. Pues es hora que encuentre la excepción de la regla. Claro que sí. Mientras tanto, se está promoviendo por un comprador para el resto de los misiles. Grant, ¿ya hiciste el contacto? Arreglamos vernos en 2 días en la Costa Dorada de Queensland. Matthews alquiló un departamento. Y esta revista lo esperará en su habitación. ¡Jim! ¡Matthews ha llegado! La limusina lo dejó en el departamento. Estará en el penthouse en unos minutos. Bien, Max. Aterriza. ¿Qué se siente llegar a casa? ¡Estupendo, Jim! ¡Excelente! Es hora de que Matthew conozca a su nuevo cliente. Matthews. Soy Donaldson. Respecto a la mercancía... Oye, no por teléfono, por favor. ¿Cuándo nos vamos a reunir? En un par de días. Yo le llamo. ¿En un par de días? Oye, he volado 2,000 kilómetros para esta reunión. Si quieres trato, que sea rápido. Lo haremos cuando yo tenga tiempo. Cálmese, disfrute usted. Vaya al casino, conozca el hipódromo, gane algún dinero mientras espera. Oye, si quieres esta mercancía... Pagarás ese dinero ahora. Tengo deudas que pagar. Cuando esté listo, ya sabrá de mí. Mientras puede sufrir un poco. Derek Ransom cierra un trato de 80 millones en terrenos. Buenos días. Servicio de limusinas Costa de Oro. Sí, buenos días. Habla Matthews. Quisiera una limusina en 10 minutos para llevarme a las carreras. De inmediato. Gracias, señor. ¿Listos? Casey, tu hora de suerte. Y ahora vienen en grupo. Peleando el primer lugar, el número 9, el 3, el 5 y el 4. Entran a la curva. ¡Muévete! Vienen cerrando velozmente. ¡Eso! Ahora entran a la recta y se aproximan a la meta. ¡No te quedes atrás! Adelante, seguido por el 3 y el 4. No, el 5. ¡Muévete! Y entra el 9. El 9 campeón. ¡Costa de patatas! Siempre veloz y el número 5 exquisito. Le suplicamos al público que espere para la verificación de los jueces. Pierde uno, gana el otro. No me diga. Disculpe.
No lo conozco. No, no lo creo. Especular en tierras es casi tan riesgoso como las carreras de caballos. Doc Matthews, señor Ransom. Leí el artículo en la revista El Especulador norteamericano. Oh, Derek Ransom. ¿Qué tal? Mucho gusto, Doc. En cuanto a la especulación, hacer la investigación, estudiar el mercado, comprar sabiamente. Pero es muy riesgoso. Tiene toda la razón, pero me agrada el juego, hace la vida emocionante. Eso es cierto. ¿Pero quién se cree que es usted? Yo soy el edecán, señorita. ¿Y me está expulsando de la pista? Le digo que los corredores se niegan a aceptar sus apuestas. ¿Por qué estoy ganando? Digamos que porque nunca pierde. Aquí vamos de nuevo. Escuche, aún tengo 2 días. 2 días y mi suerte se agota. Tienen que aceptar mis apuestas. No saben lo que me cuesta. Saben lo que les cuesta a ellos. Tendrá que llevarse sus apuestas a otra parte. Eso es todo para los eventos de esta tarde. Hoy a las 6:30, después de las noticias, sabrán todos los resultados. Bien, de las carreras. Bien, hemos sido echados del casino, retirados de las carreras. ¿Qué hacemos ahora? Tu parte. Afortunada mujer. Tracy, él es Doc Matthews. Doc Tracy Phillips. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bien. Voy a mi junta ahora. Te haré una llamada si encuentro algo que pudiese interesarte. Eso me agrada. ¿Me acompaña a tomar una copa, señorita Phillips? De acuerdo. ¿Siempre comparte sus ganancias con él? Necesitaba dinero para empezar y Ransom me lo proporcionó. Una forma de negocios derechos. Tal vez usted y yo podríamos lograr la misma clase de sociedad. ¿Cuánto dinero ha perdido usted en las carreras, señor Matthews? Oh, no lo sé. 20, 30 mil. ¿Por qué no lo deja mientras va ganando? ¿Por qué no cenamos esta noche y conversamos? Es persistente, hay que confesarlo. ¿Es lo que me convierte en ganador? Creo que sí. Buenas noches, señor Matthews. Sí, conduce. Thank you.
Cody, Cody. Señor Phelps. ¿Mulwarra? Este hombre es amigo. Ahora el ascensor. Instalaré la cámara en su alcoba. Los he tenido durante años. Me traen suerte. Bien, Tracy Phillips. ¿Qué hace una bella antropóloga norteamericana en un sitio como este? Estudiando cultura aborigen. ¿Ha vivido con ellos? ¿Recorriendo estos bosques? Déjeme aclarar algo. ¿Alega tener esta racha de suerte de los aborígenes? Por un hombre, Kadiachan. Es un hechizo para mí. No es cierto. ¿Cómo logró que hiciera eso? Ya he dicho demasiado y realmente no quiero hablar. Ha tenido una racha de suerte, ha ganado mucho dinero. Es científica. No creerá que eso viene de algún aborigen semidesnudo. Porque soy antropóloga, es que creo en estos misterios. No puedo explicarlo, pero así ha sido. Usted ha visto los resultados. Hombres han muerto porque Kadiacha les apuntó con el hueso. Existen tribus que pueden enviar mensajes telepáticos a través de kilómetros de desierto. Pueden predecir la lluvia, sequías y todo. Todo está documentado. Son hechos probados. La suerte que me dieron es real. Muy bien. Estoy preparado para correr el riesgo. ¿Cómo obtengo algo de esa suerte? No juegue con eso. El precio es muy alto. Demasiado. Parece que ya terminamos. Tengo suficiente. Podemos rebobinar esta cinta para estar corriéndola. Este hombre ha matado a tu gente para proteger sus secretos. Ha profanado tu tierra sagrada y tus cuevas con sus armas. Morirá por eso. Mulwarra, si Matthew muere ahora, no lograremos hallar las armas que envía al extranjero. Y esas armas a su vez matarán a mucha más gente, gente inocente. Necesito tu ayuda para detener esa matanza. Esperaremos hasta que esté listo. Gracias. Nuestros sueños son reales, señor Phelps. Nuestra magia es verdadera. Todo es real para aquellos que creen. Hola, amigo. ¿Me permite? Soy Donaldson. Vaya, era tiempo de que vinieras. ¿Aquí me tiene? ¿Dónde charlamos? ¿Qué hay de malo aquí? ¡Hey!
Yo vendo armas. No las porto. No busco armas, amigo. Busco alambres. Bueno, hablemos de negocios. Los Stingers van a costarte 40 grandes por pieza. Es alto. Pero los tomaremos. ¿Tienes 100 piezas? No, tenía 100. Tengo 50. Tuve que vender el resto. ¿Ya te pagaron? Me pagan a la entrega. ¿Qué tiene que ver contigo? Cancélala. Mejoraremos el precio. Los que represento pagan en 24 horas. Efectivo. Dólares o un depósito bancario en Suiza. Son 4 millones. Ahora. Eso es muy tentador. Pero no es conveniente. Los terroristas no es gente que le guste ser traicionada. Puedes tener 50. Son 100 o nada. Oye, acepta los 50 y mejoraré el precio en efectivo. La verdad es que me urge el dinero. Trataré de tenerte más en un mes o dos. Oye, ven acá. 50 Stingers son mejor que ninguno. Tú fuiste quien lo arruinó. Tienes oportunidad de ganar mucho dinero. Lo que necesitas es suerte. Adiós. ¿Quién es? Soy Tracy Phillips. ¿Vas a invitarme a entrar o no? Este lugar es como Fort Knox. ¿No quieres visitantes? No, cuando no son invitados. Eso no es muy amigable. ¿Cómo pasaste por seguridad? Solo les mostré lo que traigo. Se supone que no dejan pasar a nadie por aquí. ¿Qué rayos es todo eso? No es mucho, pero considerando que no tuviste que invertir, no es una mala ganancia. ¿Cómo que no es mala ganancia? Ransom encontró un comprador para una de las propiedades. Tenía que pagar pronto la hipoteca, así que yo aporté un poco de dinero. Puse también algo por ti. Esa es tu ganancia. 300%. ¿Por qué ese súbito cambio de idea? Anoche no me dijiste nada. ¿Ahora arriesgas 50 grandes en mí? No había ningún riesgo. Fue una inversión en ti. Escucha, mi suerte termina mañana, pero la tuya podría estar empezando. Así que no hay nada que impida que puedas compartirlo conmigo, como tú la mía. ¿Cuánto va a costarme? No lo sé. Pero si te dan suerte, habrá un precio. Créeme. Oye, hay muchas personas horribles presionándome por dinero que les debo. Prefiero enfrentar a todos los aborígenes de Australia que enfrentar a esta gente. Pero te diré esto. Si algún aborigen quiere engañarme, vivirá para arrepentirse. No debes temer a los aborígenes vivos, sino a los muertos. Te recogeré aquí esta noche. ¿Cómo que no me darás la suerte? Se la diste a ella. Sabemos quién eres, Matthews. Sabemos que has asesinado. Sabemos que vendes armas para que otros maten. Lo que hago es asunto mío, señor. ¿Qué deseas? ¿Quieres un porcentaje, no es así? Bueno, ¿cuánto? ¿25, 50? ¿Crees que la mujer te trajo aquí? Fuimos nosotros para hablar contigo. Pues habla conmigo. ¿Tendré la suerte o no? Solo te daré un aviso. No habrá más muertes. Te llevarás tus armas de nuestra Tierra Santa. Si no, ¿qué harás? ¿Vas a señalarme con el hueso, no es así? ¿O vas a amargar mi leche o freírme en aceite? Haremos solamente lo que sabemos hacer. Y vas a sufrir. Al igual que la mujer sufrirá cuando pague su precio.
Creo que es hora de interrumpir el sueño del señor Matthews. Es un fármaco inofensivo, pero lo espera una noche terrible. Vámonos. Por ahí. Ahí dentro. ¿Simplemente voló, señor? Estalló en llamas sobre ese barandal, pero luego solo... Pues parece que volvió volando de nuevo. Beba una copa, señor. Le ayudará a dormir. Buenas noches, señor. Pareces muerto. Al diablo con eso. Ha empezado, ¿cierto? Los sueños... Los sueños que no son realmente sueños. Me importan un bledo esos sueños. ¿Sabes lo que significan para mí? Significan resultados. Realmente funcionan. No te comprendo. Su magia. Si pueden hacer esas cosas, significa que la suerte es real. Tu suerte. La suerte que no quisieron darme. ¿Te tomó todo este tiempo averiguarlo? Y vamos a sacarle provecho. Este es tu último día, ¿no? Vamos a apostar como nadie jamás había apostado. Tú colocas las apuestas, yo solo te sigo. Estoy vetada en el casino y en la pista. No tenemos a dónde ir. Dime dónde vas a hacer todas esas apuestas, ¿eh? Con tu amigo, Ransom. No lo creo. Hicimos algún dinero con ese hombre, pero no creo que debamos arriesgar todo. Tú llámalo y dile que queremos un trato. Haré que el banco bursátil gire un cheque de crédito para él. Así van a investigarlo perfectamente. Buenas tardes, ¿Banco Bursátil? Quiero hablar con el gerente de crédito. Un momento, por favor. Ahora estoy entrando. Departamento de crédito, aquí Carlton. Doug Matthews, cerca de la estación Bundy. Me conocen, supongo. Ah, señor Matthews, por supuesto. Usted es un cliente estupendo. Oiga, quisiera cierta información sobre un yankee llamado Ransom, inversionista en propiedades. Y la necesito rápido. Me tomará como una hora, ¿le parece? Sí, de acuerdo. Una hora está bien. Lo veré entonces.
Hay que marcharnos. Listo. Carlton, habla Pitson. Estamos a mitad de una junta del consejo y el presidente quiere que asistas. Ya sabes dónde encontrarnos. Llegas por el sótano. Muchas gracias, señor. Por favor, que entre. No, señor Matthews, lo estaba esperando. ¿Cómo va eso? Tengo la información para usted sobre el señor Ransom. Se lo agradezco. Un hombre bastante sustancial, nuestro señor Ransom. Extraordinario respaldo financiero. Ah, qué interesante. ¿Qué cosa? Está llevando a cabo un gran negocio ahora. Y solo tiene este día para reunir esa suma. ¿En serio? Oiga, tengo mucha prisa. No le importa que me lleve esto, ¿verdad? No, señor Matthews, pensé que deseaba la información completa sobre el señor Ransom. Le debo una cerveza. Gracias. ¿Se encuentra bien, señorita Phillips? Sí. ¿Hablamos de negocios? Sí, desde luego. ¿Qué clase de negocios tenía usted en mente? Pues esas nuevas tierras que ha estado negociando con los japoneses. ¿Cómo sabe acerca de eso? Es absolutamente confidencial. No me venga con eso, Ransom. Sé sobre su negocio japonés, sé cuál va a ser el costo y sé cuánto necesita para financiarlo. Unos 10 millones. Pues en un mes o dos, un par de inversionistas, ese no es problema. También entiendo que no tiene un mes. Tiene el día de hoy, ¿sí? Usted parece saber más sobre mi negocio que yo. Muy bien. Nosotros ponemos los 10 millones. Hipoteco mi estación ganadera. Ella aporta un par de millones. Y ganamos 50% de las ganancias. ¿50%? Debe estar bromeando. Como guste. Bueno, espere. Aguarde un minuto. Está bien. La mitad de algo es mejor que nada de nada. Ransom, con sus conocimientos, mi dinero y su buena suerte... estaremos cosechando dinero muy fácil. Una fe como esa tiene que ser premiada. Vamos a instalar allá abajo.
Señor Matthews. Solo soy yo, amigos. Vamos a sacar esto de aquí. Matthews. Habla Carlson, del Banco Bursátil. Nuestra oficina matriz está preocupada por su cuenta. ¿De qué diablos tienen que preocuparse? Bueno, usted sabe que el banco no acepta responsabilidades... por el consejo que brinda a sus clientes. Bueno, ya dígame lo quiere. ¿Qué trata de decirme? Obviamente no ha visto los diarios de esta mañana. ¿No? Bueno, ¿por qué no se cerciora? Y luego venga a vernos. Tal vez hay algo que podamos salvar. Hola. Especulador norteamericano se derrumba, fraude declarado. Tracy. Tracy. Creo que es suficiente para Matthews. Le deja un solo lugar para correr. Vamos, eso no es lo que usted dijo. Dijo que igualaría el precio por los 100. Ayer fue ayer. Hoy es hoy. Tómelo o déjelo. De acuerdo. Pero efectivo por adelantado. Le pagaré cuando vea los Stingers. ¿Dónde los tiene? Debe creerme, estúpido. Nos veremos. Yo decidiré dónde. Usted lleve el dinero, yo llevaré los Stingers y venga solo. Dígame la hora. Dígame el lugar.
Entrega el dinero a la mitad del camino. Ahí está bien, déjelo en el suelo. Cambiaremos vehículos. ¿Cómo sé que los Stingers están ahí? Ahí están. Solo saque esas malditas cosas de mi vista. Lleves esos misiles fuera de mi propiedad. Muy bien, Max. ¿Lo recogemos? No, ahora ya le pertenece a alguien más. ¡Hice lo que querían! ¡Me deshice de ellos! ¡Me deshice de las armas! ¡Pueden tomar todo! ¡Quédense con las tierras! ¡Pueden tomarlas! ¡Ah!